en cuanto inician los síntomas y esa paciente, como le digo, recibió información a través de los números telefónicos o acudió a algún centro de atención donde la van a orientar bien, esa paciente idealmente no debería complicárselos. ¿Por qué? Porque fue atendida a tiempo. Pero acuérdense que también pues la embarazada puede tener diabetes, la embarazada puede tener una enfermedad pulmonar, la embarazada puede tener lupus, y esas pacientes pues, tienen el mismo riesgo que las pacientes que tienen, aunque no estén embarazadas, pero que tengan eso.